gracias por estar en nuestra sintonía y por informarse con nosotros. Vamos a seguir revisando las noticias. Atención, porque a pocos días del inicio del año escolar vamos a ver un informe para saber cómo hacer un descarte, ¿no? Un descarte de pie plano en sus hijos, ¿no? Y adquirir un correcto calzado. Vamos a ver la nota de Fiorella Devoto. Así es, gracias por el pase. Vamos a conversar de una información bastante importante a propósito del próximo inicio de las clases. Para los padres de familia es de mucha ayuda cómo reconocer un buen calzado. Y primero, para poder reconocer un buen calzado, nosotros tenemos que saber si nuestro hijo tiene pie plano. En ese sentido, vamos a conversar con Henry Coronado. Él es ortopodólogo y nos va a dar un tip casero de cómo, digamos, reconocer que nuestro pequeñito tiene pie plano. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, Fiorella, gracias por la invitación. Bueno, sí, es importante poder detectar la deformidad o la alteración del pie plano en nuestros niños, porque estos se van a ver alterados, condicionados a probablemente un calzado inadecuado. ¿De qué manera nosotros como padres de familia en casa podemos hacer un descarte común del tema del pie plano? A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos un papel fax. Un papel fax recortado a unos 3 centímetros mayor al tamaño del pie del niño, un alcohol al 70%, un frasco en aerosol para poder aplicarlo, una cinta masking tape, ¿sí? Y un papel toalla. Nada más. Y una tijera, nada más. A ver, ¿de qué manera vamos a poder hacer el descarte casero nosotros? Primero vamos a limpiar higiénicamente la planta del pie, vamos a ubicar papel toalla en el piso, después acá tenemos dos bandejas planas para poder poner el alcohol. Y acá está el papel toalla recortado. Ahora vamos a observar cómo vamos a empapar una ligera capa, ¿sí?, de alcohol sobre la bandeja. Todo tiene que estar de alcohol. Muy bien. Ahora le pedimos a nuestro niño, pon el pie ahí. Yo no soy un niño. Pon ahí, muy bien. Soy un hijo. Muy bien, ahí quédate parado. Esperamos, contamos. Y ahora le vamos a pedir que dé el primer paso acá. Ahí, y el otro también ahí. Ahí queda. Y contamos 10 segundos. 10 segundos nada más. 10 segundos nada más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le pedimos que dé paso hacia adelante. Bueno, exacto, el otro también. Muy bien. Le agradecemos entonces a Salomón por su participación. Ahora vamos a hablar con el doctor. A ver, indícame más o menos cómo ahí podemos descifrar. ¿Cómo podemos descifrar que nuestro pequeño tiene pie plano o de qué manera nos damos cuenta? Podemos observar que hay una leve formación de arco, ¿sí? Una leve formación de arco y esto no se ha aplanado en su totalidad. Okay. Si hubiese llegado el borde hasta esta parte, el borde medio todo empapado, entonces diríamos que es un pie plano completo. Claro. Algo parecido a esta huella, pero a esta huella le falta un poquito más para poder ser un pie plano completo. Okay. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, digamos, nosotros logramos obtener esta información, ¿de qué manera podemos elegir un buen calzado? Aprovechando pues que ahora viene la campaña escolar, los chicos están próximos ya a iniciar clases, para no equivocarnos y no, digamos, perjudicar la salud de nuestros pequeños, ¿cómo elegimos un buen calzado, doctor? El calzado de primisa tiene que tener una etiqueta que diga que tiene cuero. Que tiene un cuero en el forro interno, en el forro superior. Este es un calzado ortopédico apropiado, pero enfocarnos en que estas características deben ser en un calzado para un niño, en un calzado escolar. Tiene que reunir estas características. El taco tiene que estar sujetado al talón. Exacto, lo mueves con firmeza y está sujetado, le va a dar firmeza al tobillo. Después, en la parte de adelante de la suela, si tú observas, se puede doblar con facilidad, para permitir que los dedos de los niños se dispersen. El cuero interno debe absorber el sudor del niño, debe ser de cuero y para eso... permitir el olor. El olor del cuero tiene su olor característico. Son, digamos, los puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, doctor, aprovechando su presencia también, hacerle la consulta. Digamos, un niño que está en edad escolar, ¿hasta cuánto puede cargar de peso en la mochila? Porque ese es otro punto importante para no causar daños en la columna. Claro, lo importante es por lo menos unos 2 kilos, es lo máximo que él podría tolerar. Esa mochila debe cargarla en ambos lados de los hombros, no cargarlas hacia un lado, porque esto le va a producir probablemente una escoliosis, una desviación de la columna, una dolencia.
dolencia, va a dar síntomas. Mamá, me duele mi espalda, mi cuello, cuando me siento en la computadora, cuando me siento en televisor. Entonces... Dos kilos, estamos hablando de 2 kilos. Exactamente, eso es hasta menos, podría ser lo más recomendable para evitar las alteraciones de la espalda. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Son información de suma importancia, sobre todo ahora porque se viene pues la época escolar. Ya lo sabes, un descarte que puedo hacer simplemente desde casa y también tener en consideración todo el peso que pueden cargar los pequeñitos en la maleta. Adelante, estudios. Gracias a Fiorella Devoto por ese reporte y estas interesantes, importantes, utilitarias recomendaciones. El carnaval de Río.